Ahora vamos a hacer una gráfica de dispersión. Tú dirás, ¿eso qué es? Una gráfica de dispersión. Pues tú imagínate que tú tienes Dispérsate. las notas de matemáticas y de lengua. ¿Quieres ver si hay alguna relación? ¿Vale? Entonces tengo la nota de, por ejemplo, unos cuantos alumnos y digo, mira, sacan matemáticas 7 y en lengua 8. En matemáticas saca un 4, en lengua saca un 5. En matemáticas saca un 6 y en lengua saca un 7. En matemáticas sacan 9 y en lengua saca un 10. Matemáticas saca un 2 y en lengua saca un 1. 4, 6 y 5, 5. Entonces, lo que hace esta gráfica es intentar encontrar una relación entre las dos variables, es decir, relaciona la lengua con las matemáticas. ¿Vale? Entonces, para una nota de 2, en lengua saca un 2. Entonces, yo lo que quiero es que me haga una línea. Entonces, esta es la línea que relaciona las notas de matemáticas con las de lengua. Obviamente es creciente. Se puede encontrar una línea que acerca los valores. Hay una relación proporcional entre las dos. Digo yo que cuanto más estudie de uno, más sacará. ¿Sí o no? Cambiar entre filas y columnas. Y si la hago así, la lía parda. Y aquí me pone la función y todo. ¿Vale? Esta función relaciona la nota de lengua, le metes la nota de matemáticas y le saca la de lengua. ¿Cómo te ha quedado? Del tirón. R cuadrado es el índice de correlación y puede valer entre menos 1 y 1. Si se acerca a 1, quiere decir que hay una relación fuerte entre las dos notas. Si vale 0 o cerca de 0 es que no hay relación ninguna. Y si se acerca a menos 1 es que la relación es inversa. ¿Y tú qué cosa? Si yo cambio los datos ahora, supone que le di la vuelta. Y el que saca mucho en matemáticas, saca muy poco en lengua. Y al revés. A poner 6, se saca un 6 y tiene un 5. ¿Ves cómo la recta se va Está equilibrando un poco. doblando? Sí. Y saca un 5, saca un 4, saca un 7. Y saca un 3, saca un 8. Entonces me relaciona y me da la función que relaciona las dos. En este caso es inversamente proporcional. Y te lo da todo el programa, te hace todos los cálculos. Casi nada. Distintos formatos, pero a mí es que me mola eso, lo que me da la gráfica. Puedes poner aquí el título, por ejemplo, matemáticas. Y ¡Hala! ¡Ah, uy!